Dragonlance, La Discípula Oscura 3, Ámbar y Sangre, Margaret Weis, audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. Capítulo 30. 9. Baltón y Simina caminaban despacio hacia morada de los dioses, tomándose su tiempo, porque los dos sabían que no importaba lo que pasara, ni la decisión que Mina tomara, pues aquel sería su último viaje juntos. Habían hablado de muchas cosas a lo largo de muchas horas, pero después Mina se había quedado callada. Morada de los dioses no estaba a más de 16 kilómetros de Neraka, pero el camino era duro, escarpado, tortuoso y estrecho. Era un sendero inhóspito salpicado de rocas que se veía obligado a colgarse de las empinadas paredes del cañón, oprimido por extrañas formaciones rocosas que los obligaban a orientar sus pasos hacia direcciones que no querían seguir. El cielo estaba oscuro y cubierto, ennegrecido aún más por las columnas humeantes que salían de los señores de la muerte. El aire apestaba a azufre y era difícil respirar, pues secaba la boca y producía escozor en la nariz. Mina no tardó en cansarse. No obstante, no se quejaba, sino que seguía caminando. Baltonis le dijo que podía tomarse el tiempo que necesitara. No había prisa. ¿Quieres decir que tengo toda la eternidad ante mí?, preguntó Mina con una sonrisa atormentada. Eso es cierto, padre, pero me siento obligada a continuar. Sé quién soy, pero ahora tengo que descubrir por qué. Ya no puedo sentarme a descansar tranquilamente cuando llega la noche. Llevaba consigo los dos objetos que había cogido en la sala del sacrilegio. Los apretaba con fuerza en la mano y no estaba dispuesta a soltarlos, aunque en ocasiones su carga le hacía aún más difícil cruzar los tramos más empinados del camino. Cuando por fin se rindió y se sentó a descansar, desenvolvió los objetos y los miró. Los estudiaba, levantaba cada uno de ellos y los recorría con los dedos, como un ciego que trata de ver con las manos lo que sus ojos no pueden contarle. No dijo nada de lo que pensaba a Baltonis y él no preguntó. A medida que se acercaban a morada de los dioses, parecía que los señores de la muerte fueran liberándolos, permitiendo su marcha. El camino iba haciéndose más fácil y descendía en suave pendiente. Una brisa cálida como el aliento de la primavera alejaba las nubes de azufre y el vapor. Las flores silvestres crecían en los márgenes del sendero, asomaban por debajo de las rocas y florecían en las grietas de la pared de piedra. ¿Qué pasa?, preguntó Baltonis, deteniéndose, cuando se dio cuenta de que Mina había empezado a cojear. Tengo una ampolla, respondió ella. Se sentó en el suelo y se quitó el zapato. Miró con exasperación la herida en carne viva y sangrante. Los dioses juegan a ser mortales, dijo. Chemosh podía hacerme el amor y obtener placer con aquel acto, o eso se decía a sí mismo. Pero en realidad solo pueden fingir que sienten. Ningún dios tuvo nunca una ampolla en el talón. Levantó el zapato manchado de sangre para que lo viera. Así que porque yo sí tengo una ampolla, sé que soy una diosa. Sé que este cuerpo no es real. Podría saltar por el precipicio y estrellarme contra las rocas, pero no me haría ningún daño. Se mordió el labio. Todo eso lo sé, pero de todos modos me duele el pie. Por mucho que me gustara decir que no es verdad, si me duele. Taquisis tenía que convencerte de que eras humana, Mina contestó Baltonis. Te mintió para convertirte en su esclava. Temía que te convirtieras en su rival, si hubieras sabido la verdad, que eres una diosa. Tenía que hacerte creer que eras humana y para eso tenías que sentir dolor. Tenías que conocer la enfermedad y el sufrimiento. Tenías que sentir el amor, la alegría y la tristeza. Se recreó cruelmente mientras te hacía creer que eras mortal. Creía que eso te haría débil, y me hace débil, exclamó Mina en un arranque de furia, con los ojos brillantes. Y lo odio. Cuando ocupe mi lugar entre los dioses, no podré mostrar flaqueza. Tengo que aprender a olvidar lo que he sido. Yo no estoy tan seguro, la contradijo Baltonis. Se arrodilló delante de ella y la miró fijamente. Dices que los dioses juegan a ser mortales. Lo que hacen no es jugar.
cuando adoptan la forma de un mortal, lo que intentan es sentir lo que los mortales sienten. Los dioses intentan comprender a los mortales para ayudarlos y guiarlos o, en algunos casos, para coaccionarlos y atemorizarlos. Pero son dioses, Mina, y por mucho que lo intenten, nunca llegarán a comprenderlo del todo. Solo tú conoces el sufrimiento de la mortalidad, Mina. Reflexionó sobre lo que le había dicho. Tienes razón, dijo Mina al final, pensativa. Quizá por eso puedo ejercer tanto poder sobre los mortales. ¿Es eso lo que quieres? Ejercer poder sobre ellos. Por supuesto. ¿Acaso no es lo que queremos todos? Arrugó la frente. Vi a los dioses en acción aquel día en Solace. Vi la sangre derramada y los cuerpos amontonados delante de los altares. Si los mortales luchan y mueren en nombre de su fe, ¿por qué iban a ir a la muerte cantando mi nombre en vez de otro? Se calzó, se levantó y empezó a caminar. Parecía determinada a convencerse a sí misma de que no sentía nada e intentaba andar con normalidad, pero no lo lograba. Con una mueca de dolor, se detuvo de nuevo. Tú eras un dios, dijo Mina. ¿Recuerdas algo de lo que eras? ¿Recuerdas el tiempo antes de la creación? ¿Tu mente todavía abarca la vastedad de la eternidad? ¿Ves hasta los límites del cielo? No contestó Baltonis, mi mente es la de un mortal. Veo el horizonte y a veces ni siquiera eso, si las nubes me lo impiden. Creo que, de lo contrario, sería demasiado terrible para soportarlo. Lo es, murmuró Mina. Se quitó los dos zapatos y los lanzó por el precipicio. Echó a caminar descalza, pisando con cuidado, y casi al momento se cortó el pie con una piedrecilla afilada. Ahogó un grito y pegó un pequeño salto. Exasperada, apretó los puños con fuerza. «Soy una diosa», gritó. «No tengo pies». Se miró los pies desnudos, como si deseara que desaparecieran. Allí seguían sus dedos, moviéndose y hundiéndose en la tierra. Mina gimió y se desplomó. Se hizo un ovillo. ¿Cómo puedo ser una diosa si siempre soy mortal? ¿Cómo voy a caminar entre las estrellas si tengo ampollas en los pies? Padre, no sé cómo ser un dios. Solo sé ser humana. Baltonis la rodeó con el brazo e hizo que se levantara. No tienes que seguir caminando, hija. Ya estamos aquí. Mina lo miró perpleja. ¿Dónde? En casa. En el centro de un valle cerrado por paredes suaves y con forma de cuenco, se alzaban 19 columnas que, silenciosas, contemplaban una laguna circular de negra obsidiana venida del fuego. 16 columnas estaban juntas, 3 columnas se alzaban apartadas. De estas últimas, una era de negro azabache, otro de granito rojo y la tercera de jade blanco. Del resto de las columnas, 5 eran de mármol blanco, 5, de mármol negro. 6 columnas eran de un mármol de color indeterminado. Antaño, eran 21 columnas las que custodiaban la laguna. 2 se habían venido abajo. Una de ellas, una columna negra, se había hecho añicos. Lo único que quedaba de ella era un montón de cascotes. La otra columna caída estaba intacta, reluciente bajo el sol, pues unas manos amorosas le limpiaban el polvo. Mina y Baltonis se habían detenido fuera del círculo de columnas pétreas y las miraban. El cielo, libre de nubes, era de un azul tan intenso que dañaba los ojos. El sol se encaramaba a los picos de los señores de la muerte y seguía bañándolos con su luz radiante, pero no tardaría en resbalar por las laderas de las montañas y caer en la noche. El ocaso se había apoderado del valle, las sombras de las montañas se extendían mientras el sol seguía asomándose a la laguna de obsidiana. Mina contemplaba arrobada la laguna negra. Se dirigió hacia ella y ya estaba a punto de pasar rozando la piedra por el pequeño hueco entre dos columnas, cuando se dio cuenta de que Baltonis ya no estaba a su lado. Se volvió y lo vio junto a la estrecha grieta de la pared de piedra por la que habían entrado. «El sufrimiento nunca parará, ¿verdad?», preguntó Mina. Su respuesta fue el silencio. Mina desenvolvió los objetos de paladine y de taquisis, y los sostuvo en alto, uno en cada mano. Dejó el talego que había sido del monje a los pies de la columna de mármol blanco con vetas naranjas, después pasó entre los pilares y se detuvo junto a la laguna de negra obsidiana. Alzó sus ojos ambarinos al cielo y vio las constelaciones de los dioses, titilando en lo alto. Los dioses de la luz,
representados por la lira de Branchala, el fénix de Habacuc, la cabeza de bisonte de Kirijolit, la rosa de Majere, el símbolo del infinito de Misakal. En el lado opuesto estaban los dioses de la oscuridad, Chemosh con su calavera de cabra, la balanza rota de Idukel, la capucha negra de Morgion, el cóndor de Sargonas y la concha de tortuga de Seboim. Separando la oscuridad y la luz, pero manteniéndolas unidas, estaban el libro de Gilean, la fragua de Reorx, los planetas siempre ardientes de Shinare, Chislev, Sibilin, Sirion. Más cerca de los mortales que las estrellas brillaban las tres lunas, la luna negra de Nuitari, la luna roja de Lunitari y la luna plateada de Solinari. Mina los miró. Ellos la miraron, todos. La observaban y aguardaban su decisión. En el centro de la laguna, Mina levantó los objetos, uno en cada mano. «Soy tanto oscuridad como luz», gritó a los cielos. «Los dos polos me atraen por igual. Algunas veces podría unirme a unos y en otras ocasiones a los otros. Así, el equilibrio queda restablecido». Mina levantó el collar de sedición de Taquisis, el collar que persuadía a las buenas personas de que cedieran ante sus pasiones más oscuras, y lo lanzó a la laguna de obsidiana. El collar rozó la superficie negra, se fundió en ella y desapareció. Mina sostuvo en su mano la pirámide de cristal de Paladine unos momentos más, el cristal que podía llevar la luz a un corazón ignorante. Después, también la lanzó a la laguna. El cristal relució como una estrella en la noche de obsidiana, pero su luz se apagó pronto. El resplandor se desvaneció y el cristal se hizo añicos. Mina se dio media vuelta y se alejó de la laguna. Se apartó del círculo de los pétreos guardianes. Cruzó el valle yermo, vacío. Sus pies descalzos, atormentados por los cortes y las ampollas, dejaban huellas de sangre tras de sí. Caminó hasta llegar a un lugar del valle conocido como Morada de los Dioses, donde las sombras competían con el sol, y allí se detuvo. Dando la espalda a los dioses, bajó la vista hacia sus pies y, llorando, abandonó el mundo. En el valle conocido como Morada de los Dioses, una columna de ámbar se alzaba solitaria y apartada, junto a una laguna de aguas tranquilas del color azul de la noche. Ninguna estrella se reflejaba en la superficie. Ni las lunas ni el sol. Ningún planeta. Ni el valle ni las montañas. Baltonis miró la laguna y vio su rostro reflejado. Vio el rostro de todos los seres vivos. Capítulo 31. 10. Rhys Alarife estaba sentado debajo de un roble centenario, casi en lo alto de un cerro cuyas laderas estaban tapizadas de tiernos pastos. A lo lejos veía las columnas de humo que salían de las chimeneas de su monasterio, el hogar al que había regresado después de su largo viaje. Varios hermanos estaban en el campo, arando la tierra, despertándola tras el reposo del invierno, preparándola para los nuevos cultivos. Otros monjes se afanaban alrededor del monasterio, barrían y limpiaban, reparaban la mampostería roída y azotada por los despiadados vientos invernales. Las ovejas estaban dispersas por la ladera, pastando con satisfacción, contentas de volver a saborear la hierba tierna después de haber pasado los meses más fríos alimentándose de heno seco. Con la primavera llegaba la época de esquilar las ovejas y traer a la vida a los nuevos corderos, y Rhys estaría muy ocupado. Pero, por el momento, todo era calma. Ata estaba tumbada junto a él. Tenía una cicatriz en el flanco en la que no le crecía el pelo. Estaba completamente curada de sus heridas, así como Rhys también se había recuperado de las suyas. La atención de Ata se repartía entre las ovejas, que eran una preocupación constante, y su nueva camada de cachorros. No tenían más que unos pocos meses, pero los cachorros ya demostraban mucho interés por el pastoreo y Rhys había empezado a enseñarles. El monje y sus cachorros habían trabajado durante toda la mañana y los perritos, agotados, dormían hechos unos ovillos peludos negros y blancos, en los que asomaban los hocicos rosados. Rhys ya había decidido cuál, el más listo y atrevido, iba a regalar a la señora Yena. Rhys estaba cómodamente sentado, con el emide descansando entre los brazos doblados. Se envolvía con una capa gruesa, pues a pesar de que lucía el sol, el viento seguía mordiendo con los gélidos colmillos del invierno.
Su mente flotaba tranquilamente entre las nubes altas y esponjosas, pensando despreocupadamente en un tema y saltando al siguiente, dando siempre las gracias a Majere. Rhys estaba solo en el cerro, pues el rebaño estaba a su cargo y era su responsabilidad, por eso se sobresaltó cuando una voz lo sacó de su ensimismamiento. «Hola, hola, Rhys, apuesto algo a que te sorprendes de verme». Rhys no tenía más remedio que admitir que sí se sorprendía. Aunque sorprenderse tampoco era la palabra más apropiada, pues quien estaba tranquilamente sentado junto a él era Beleño. Elkender sonreía deslumbrante ante la perplejidad de Rhys. «Soy un espíritu, Rhys, por eso estoy un poco desdibujado y tembloroso. ¿No es increíble? Se te está apareciendo un fantasma». De repente, Beleño pareció muy preocupado. «Espero no haberte asustado». No le aseguró Rhys, aunque tardó un momento en recuperar el habla. Al oír hablar a su amo, Atta levantó la cabeza y lo miró de reojo, por si la necesitaba. «Hola, Atta», saludó Beleño. «Tus cachorros están preciosos. Son igualitos a ti». Atta entrecerró los ojos. Olfateó el aire, volvió a olfatearlo, se quedó un momento pensando y después desechó lo que no entendía. Apoyó la cabeza entre las patas y volvió a su vigilancia. «Me alegro de no haberte asustado», prosiguió Beleño. «Siempre me olvido de que estoy muerto y tengo la costumbre poco afortunada de aparecerme ante la gente de repente». «Pobre Gerard». El espíritu lanzó un suspiro. Creí que le iba a dar una apología. «Apoplejía», lo corrigió Rhys sonriendo. «Eso también», repuso Beleño muy serio. Se quedó increíblemente blanco y empezó a resollar. Después juró que nunca más en su vida volvería a tomar ni una gota de aguardiente enano. Cuando intenté tranquilizarlo diciéndole que no era una alucinación, que no estaba viendo cosas raras y que de verdad era un espíritu, empezó a resollar todavía más fuerte. «¿Al final se recuperó?», preguntó Rhys. «Creo que sí», respondió Beleño con cautela. «Después me riñó mucho. Me dijo que le había quitado 10 años de vida y que ya tenía suficientes problemas con los Kenders vivos y no estaba dispuesto a que también lo molestara uno muerto, que tenía que volver al abismo de donde fuera que hubiera salido. Le expliqué que no estaba en el abismo, que había estado dando una vuelta por el mundo y que comprendía perfectamente cómo se sentía y que solo había parado un momento para darle las gracias por todas las cosas bonitas que había dicho en mi funeral. Por cierto, yo también fui. Fue precioso. Vino tanta gente importante. La señora Yena y el abad de Majere, el dios caminante con los elfos y Galdar y una delegación de minotauros. Con lo que mejor me lo pasé fue con la pelea de después en la taberna, aunque supongo que en realidad eso no formaba parte del funeral. Y me gustó que esparcieran mis cenizas debajo de la posada. Así siento que una parte de mí siempre se quedará aquí. A veces me parece que puedo oler las patatas con especias, y eso es muy raro, porque los fantasmas no tienen olfato. ¿Por qué crees que será? Rhys tuvo que admitir que no lo sabía. Beleño se encogió de hombros y después frunció el entrecejo. ¿Por dónde iba? Estabas hablando de Gerard. Ah, sí. Le dije que había ido a despedirme antes de emprender la siguiente fase de mi viaje, el cual, por cierto, va a ser increíble. Dentro de un momento te cuento por qué. Tiene que ver con mis saltamontes. Pero bueno, Gerard me deseó buena suerte y me acompañó hasta la puerta y la abrió para que pudiera salir. Le expliqué que no hacía falta que la abriera porque puedo atravesar puertas y paredes, incluso el techo. Me contestó que no iba a atravesar ni su puerta ni su pared. Estaba muy serio, así que no lo hice. Y me parece que no iba en serio cuando dijo que no iba a volver a probar el aguardiente enano, porque le vi coger la jarra y dar un buen trago en cuanto me fui. ¿Te despediste de alguien más?, preguntó Rhys, alarmado. Beleño asintió. Fui a ver a Laura. Después de lo que había pasado con Gerard, pensé en aparecerme a Laura poco a poco. Ya sabes, para darle tiempo a que se acostumbrara. El espíritu suspiró. Pero dio igual. Lanzó un grito, se echó el delantal sobre la cabeza y rompió una pila entera de platos sucios cuando cayó en la palangana de fregar. Así que me pareció mejor no quedarme. Y ahora estoy aquí contigo. Eres mi última parada, después me iré de verdad. Me alegra verte, amigo, dijo Rhys. Te he echado mucho de menos.
Ya lo sé, te sentía echándome de menos. Era una sensación agradable, pero no tienes que estar triste. Eso es lo que he venido a decirte. Siento haber tardado tanto en llegar hasta aquí. El tiempo ya no significa mucho para mí y hay tantos sitios que visitar y tantas cosas que ver. ¿Sabías que hay otro continente entero? Se llama Taladas y es un lugar muy interesante, aunque no es allá donde voy a ir en el viaje de mi alma. Ah, eso me recuerda una cosa. Tengo que contarte una cosa de Chemosh. Los fantasmas con los que hablé cuando era un acechador nocturno me explicaron que al morir, tu alma se presenta ante el Señor de la Muerte para ser juzgada. Estaba muy impaciente porque llegara a esa parte y era todo muy emocionante. Estaba en una cola con un montón de almas más, goblins y draconianos, kenders y humanos, elfos, gnomos, ogros y más cosas. Todas las almas van ante el Señor de la Muerte, que está sentado en un trono enorme, muy impresionante. A veces intenta tentarlos para que se queden con él. Otras veces ya han prometido seguirlo a él o a algún otro dios, como Morgion, que permíteme que te diga que no es nada agradable. Y otras veces los otros dioses van a decirle a Chemosh que aparte sus manazas. Reorx hizo eso por un enano. Así que yo estaba esperando al final de la cola, pensando que iba a tardar mucho tiempo en llegar al final, cuando de repente el Señor de la Muerte se levanta del trono de un salto. Recorrió toda la fila y se quedó parado delante de mí. Me mira con odio y me dice muy enfadado que yo puedo irme. Respondí que no me importaba quedarme porque estaba charlando con unos amigos, y era verdad. Me había encontrado con unos cuantos kenders muertos y estábamos comentando lo interesante que era estar muerto y cada uno describía cómo había muerto y todos estuvieron de acuerdo en que nadie podía superarme, porque a mí me había matado un dios. Empecé a explicarle esto mismo a Chemosh, pero él gruñó y me dijo que no le interesaba. Mi alma ya había sido juzgada y era libre para irme. Miré alrededor y allí estaban la Dama Blanca y Majere y Seboim y los tres dioses de las lunas, y Kirijolit con su armadura reluciente y otros cuantos dioses que no reconocí. Estaba hasta Sargonas. Me pregunté qué estarían haciendo todos allí, y la Dama Blanca dijo que habían ido a honrarme, aunque Seboim dijo que, en lo que a ella respectaba, había ido a comprobar que estuviera bien muerto. Todos los dioses me estrecharon la mano, y cuando llegué junto a Majere, acarició el saltamontes que todavía llevaba prendido de la camisa y me dijo que me permitiría saltar hacia adelante para ver a dónde iba y saltar hacia atrás para despedirme. Y justo estaba diciéndole a mi sacal cuánto me había gustado su bizcocho y ya estaba a punto de irme, cuando no sabes quién vino a verme. Rhys negó con la cabeza. «Mina», exclamó Beleño asombrado. Iba a enfadarme con ella, ya sabes, por matarme, pero se acercó a mí, me abrazó y lloró por mí. Y entonces me cogió de la mano y salió de la sala del juicio conmigo. Me mostró el camino hecho del polvo de las estrellas que me llevará más allá del ocaso, cuando esté preparado para partir. Me alegré por ella, porque parecía haber encontrado su camino y porque ya no está loca, pero también me sentí triste, porque ella parecía muy triste. «Creo que siempre estará triste», dijo Rhys. Beleño emitió un profundo suspiro. «Yo también lo creo. Sabes, en mis viajes he visto los pequeños altares que la gente está empezando a construir en su honor y tenía la esperanza de que eso le levantara el ánimo, pero la gente que acude a sus altares siempre tiene una cara tan triste que no creo que eso la ayude mucho». «Quiere que la gente acuda a ella», repuso Rhys, «es la diosa de las lágrimas y acoge a todos aquellos que sufren y no son felices, sobre todo a aquellos a los que consume el sentimiento de culpa o el arrepentimiento o que combaten contra oscuras pasiones. Cualquiera que sienta que nadie más puede comprender su dolor puede acudir a ella. Mina lo comprende, pues su propio dolor es eterno». «Vaya», comentó el espíritu. Sin embargo, la congoja de Beleño nunca duraba demasiado. Después de ordenar unos cuantos saquitos fantasmagóricos, se levantó ágilmente. «Bueno, tengo que irme», dijo, y añadió alegremente, «como dijo Seboim, ha llegado el momento de que moleste a las pobres y desafortunadas gentes de otro mundo». Beleño se agachó para acariciar a Atenta. Su caricia espectral hizo que la perra se despertara sobresaltada y que se quedara mirando alrededor, confundida. Beleño alargó la mano hacia Rhys.
El monje sintió el contacto suave como un susurro, como si una pluma le acariciara la piel. Que tengas buen viaje, amigo mío, le deseo Riz. Siempre que haya bollos y pollo, estaré bien. Contestó Beleño, hizo un gesto de despedida con la mano y atravesó el roble, por la sencilla razón de que podía hacerlo. Después, desapareció. En el monasterio tocó una campana que llamaba a los monjes a la meditación de la tarde. Riz se levantó y alisó los pliegues de su túnica. En ese momento, sintió que algo caía al suelo. Junto a sus pies vio un saltamontes de oro. Riz lo recogió, se lo prendió en la túnica y pronunció una oración silenciosa deseando a su amigo un buen viaje por el camino de polvo de estrellas. Después silbó a Ata, que rápidamente se puso de pie y corrió ladera abajo para reunir a las ovejas. Los cachorros se echaron a correr detrás de su madre, ladrando sin parar y corriendo entre las ovejas imitando a su madre. Y aunque Ata los reñía por ponerse en medio, resplandecía de orgullo. Riz cogió uno de los cachorros, el más enclenque de la camada, que tenía problemas para seguir al resto. Se colocó el cachorro debajo del brazo y siguió caminando ladera abajo, conduciendo a sus ovejas a la seguridad del redil. Apéndice. Ámbar y sangre. Por Jamie Chambers y Cam Banks. Mina. Diosa de las lágrimas. Deidad menor. Símbolo, una lágrima de ámbar. Símbolo celestial, no tiene. Plano originario, plano etéreo crin. Vinculación, el bien neutral o el mal neutral. Claves, dolor, pérdida, mortalidad. Adoradores, los desesperados y los abandonados, aquellos desgarrados por el dolor, los que se sienten atrapados, al borde del suicidio, aquellos que han perdido toda esperanza. Colores, negro, violeta, amarillo. Encarnación del dolor de los dioses ante las numerosas tragedias que asolan el mundo. Mina es un ente divino misterioso que está apartado de los demás dioses de Crin. Antaño fue el poder divino de la inocencia, pero fue corrompida por Takisis y posteriormente liberada del complot de la Reina Oscura y del resto de dioses de la oscuridad durante la Era de los Mortales. Ese proceso produjo en ella un cambio definitivo. Se convirtió en la patrona de aquellos que han perdido la fe y la esperanza, de aquellos que, ya sea por su propia culpa o a pesar de todos sus esfuerzos, han perdido lo que más amaban. Ella ofrece consuelo a aquellos que sufren, pero al mismo tiempo recuerda constantemente a los desgraciados que el dolor es una parte real y necesaria de la existencia de los mortales. Historia. Mina es hija de Misakal, diosa de la curación, y de Paladine, el dragón de platino. Fue concebida en el júbilo que envolvió la creación del mundo. Hermana de Kirijolid y Solinari, Mina no se encontraba entre los dioses que establecieron el mundo en la era del nacimiento de las estrellas. De hecho, únicamente sabían de su existencia sus padres divinos y su sabio consejero, Majere, pues eran conscientes de que si Mina se unía a los dioses de la luz, su existencia inclinaría el divino equilibrio entre el bien, la neutralidad y el mal. La reina de la oscuridad aprovecharía esa excusa para manipular los acontecimientos en su propio beneficio y por eso Paladine y Misakal ordenaron a Majere que ocultara a Mina, quien quedaría a salvo en un eterno descanso bajo las aguas de los océanos primigenios de Crin. Así, su esencia divina quedó contenida en el mismo Crin, invisible y desconocida, hasta que Takisis robó el mundo después de la Guerra de Caos. Takisis se creía sola, pero percibió el poder sagrado de Mina y se lanzó en su búsqueda. Despertó al dios niño y le hizo creer que su naturaleza era mortal. Así se desencadenaron los acontecimientos que llevaron a la guerra de las almas y a la aparición de los predilectos. Relaciones. Como diosa, Mina se aparta de las demás divinidades. Chemosh se opone a ella, pero la relación de Mina con el resto de dioses de la oscuridad no está tan clara, a la mayoría les gustaría conseguir que se uniera a su facción. Entre los dioses de la luz, recibe el apoyo y el respeto de Misakal, Majere y sus agentes mortales, pero Mina no puede olvidar el papel que ellos jugaron en su descanso eterno y no podría unírseles después del dolor y el sufrimiento que soportó como mortal. Tampoco se acerca a los dioses del equilibrio, aunque Gilean y el resto de los dioses neutrales aceptan su presencia en el universo y Gilean ha añadido su nombre al de los poderes divinos de Crin. Mina en tu campaña.
Mina es un caso especial, como pueden serlo el Dios Supremo y Caos. Es una diosa que no tiene clérigos y que no concede los poderes propios de los mismos a aquellos que la veneran y le presentan ofrendas. En vez de eso, Mina aparece ante aquellos que la necesitan, sin importar hacia qué lado se incline su espíritu, normalmente adoptando un aspecto. En raras ocasiones concede su bendición, pero siempre lo hace a quienes realmente la necesitan. No hace distinciones entre aquellos que caminan en la luz y quienes habitan en las tinieblas. No importa el mal que haya cometido un mortal, pues si el mortal acude a ella, Mina lo escuchará sin juzgarlo e intentará ayudarlo. Mina es lo blanco y lo negro. En algunos casos puede aconsejar a aquel que sufre que acepte y abrace su destino. En otros casos, puede alentarlo para que se rebele contra su sino. Siempre pendiente de las víctimas inocentes de la guerra, el crimen y la violencia, también vigila a los responsables de ese sufrimiento. Por tanto, supone un elemento excepcional de una aventura en la que las consecuencias de tales tragedias pueden ser exploradas, presenciadas o representadas por los personajes del jugador. La aparición de Mina casi siempre responde a la llamada de alguien, hecha quizá en uno de los numerosos altares que se han ido levantando junto a los caminos de todo Ansalon, o provocada porque la persona ha tocado fondo en el momento de más honda desesperación. Los héroes pueden estar presentes cuando Mina se manifiesta, ya sea como testigos neutrales o como participantes activos en el acontecimiento que haya provocado su invocación. Aunque no es frecuente que utilice sus poderes divinos contra los mortales, no debe descartarse que altere las circunstancias de la situación para favorecer a aquellos que apoyen su causa. Los aspectos de Mina. A lo largo de su experiencia como mortal, Mina adoptó numerosas formas, todas ellas marcadas por el cabello pelirrojo y los ojos amarillos. Siempre adoptó formas femeninas y normalmente humanas, aunque podría aparecer como miembro de cualquier otra raza si las circunstancias lo exigieran. Físicamente, puede parecer una niña de unos 6 años o una guerrera madura, tal como combatió en la Guerra de las Almas. Jamás aparecerá como sacerdotisa de Chemosh, pues no quiere tener nada que ver con el Señor de los Huesos. Mina puede tener un aspecto inocente o ejercer su poder y resultar aterradora y vengativa. Las formas que adopta siempre son apropiadas para la situación en que se encuentra. A pesar de que Mina no tiene clérigos, sus aspectos pueden encarnar los dominios sacerdotales de hechizo, liberación, meditación y protección. Nota, la doble identificación de Mina es reflejo de su naturaleza única, al margen de la estricta separación entre los dioses de la luz, los de la oscuridad y el equilibrio. A pesar de que no es una de ellos, está sometida a los edictos del Dios Supremo y por tanto su existencia es un contrapunto de sí misma. De esta forma, no rompe el equilibrio de poderes del universo de Kryn, discípulos de los huesos. La guerra de las almas dejó vacíos los lugares de más poder entre los dioses del mal y del bien. La inquietud que imperaba en el reino divino e infernal obligó a los dioses a desempeñar un papel mucho más activo que el que habían jugado desde los orígenes de Kryn. El Señor de la Muerte, Chemosh, convirtió a la enigmática Mina en su profeta y mensajera, y creó unas criaturas muertas vivientes prácticamente invencibles, conocidas como los predilectos. Desgraciadamente para Chemosh, los predilectos acabaron siendo una especie de experimento fallido. Aunque Mina los había creado en nombre de Chemosh, el poder que les había dado vida resultó provenir de ella. Chemosh descubrió que no podía controlar a los muertos vivientes. 3. Por suerte para los habitantes de Ansalon, ya quedan pocos predilectos vagando por Kryn. Después de la desastrosa experiencia con los predilectos, Chemosh decidió volver a un modelo de discípulo más ensayado y fiable, de cuya lealtad no le cupiera duda. Los guerreros de los huesos. Los guerreros de los huesos son un enemigo temible, extremadamente difícil de controlar, incluso para quien reclama su servicio. Sus restos de muertos vivientes se cubren con una armadura de huesos que los protegen. El odio y la ira que sienten por su destino unen sus almas al Señor de la Muerte. Si no los controla una voluntad poderosa y fuerte, atacan a cualquier ser vivo que se ponga en su camino, hasta que ya no queda nada por matar. Creación. Entre otras obligaciones, el Señor de la Muerte tiene la importante tarea de juzgar a las almas.
Las almas de todos los que hayan vivido en Kryn deben someterse al atento examen de este dios. Quienes se esforzaron por hacer el bien pasan a la siguiente etapa de su viaje. Algunos pueden haberse entregado al servicio de otros dioses, como Morgion, y continuarán hacia el destino que les espere. Las almas que no soportan ser arrancadas de la vida, por la razón que sea, son las que Chemosh reclama para sí. Estos muertos atormentados pueden regresar al mundo como un espíritu intranquilo, un fantasma o un espectro. Puede tratarse tanto de un marido que vuelve para velar por su esposa como de un hombre que vaga por el lugar en el que fue asesinado. Los guerreros de la muerte forman parte de estos atormentados muertos vivientes. En su caso, se trata de guerreros que han muerto en el campo de batalla y que sienten un odio tan intenso por su enemigo que no quieren dejar de luchar. Su único deseo es volver al mundo para vengarse de todos aquellos a los que acusan de haberlos tratado mal. Chemosh les ofrece esa posibilidad y, si aceptan, los atrapa y obliga a los espíritus cargados de odio a que se conviertan en guerreros de los huesos a su servicio. Es interesante señalar que incluso los seguidores de la luz pueden convertirse en guerreros de los huesos. Por ejemplo, un guerrero elfo que lucha contra los minotauros en Silvanest y desprecia tanto a su enemigo que ese odio perdura incluso después de su muerte. Si no es capaz de desprenderse de su ira, su alma puede caer víctima de Chemosh. Apariencia y personalidad. El Señor de la Muerte permite a los guerreros caídos que conserven su cuerpo y las habilidades unidas a él. De esta forma, un espadachín elfo seguirá teniendo unos movimientos gráciles y mortíferos, y el ogro bandido no perderá su fuerza bruta. Es poco probable que quienes conocieron a los guerreros de los huesos en vida los reconozcan una vez muertos, pues Chemosh les ha dado literalmente la vuelta, sacando fuera su interior. En un proceso lento y doloroso, los tejidos blandos y carnosos de las entrañas del guerrero de los huesos quedan contenidos en el interior del esqueleto y los huesos se modifican y fortalecen hasta formar un caparazón duro que protege todas las partes del cuerpo. Chemosh permite que su nuevo discípulo sienta cada segundo de su terrible experiencia y que reviva una y otra vez el momento de su muerte. De esta forma, alimenta la cólera que lo mantiene atado a ese plano. Los guerreros de los huesos viven en una agonía constante e intensa. Odian a los seres vivos y los ven como sus enemigos. Solo conocen el dolor y la cólera. No necesitan comida, bebida, descanso o un refugio. Aunque siguen comprendiendo las lenguas que supieran hablar en vida, tienen la boca y la lengua deformadas de una forma tan espeluznante que únicamente logran articular gritos incomprensibles de furia. Los guerreros de los huesos son extremadamente peligrosos. Si se descontrolan, atacan a cualquier ser vivo a la vista, sin distinguir entre amigos y enemigos, hasta que algo los destruye para siempre. Cuando los guerreros de los huesos se encuentran con aquellos que consideran sus enemigos, se centran en ellos y olvidan todo lo demás. No obstante, como la furia sin control no es de mucha utilidad para el objetivo de Chemosh, los guerreros de los huesos casi siempre están bajo el control de uno de los sirvientes vivos del dios, un poderoso clérigo oscuro o un acólito de los huesos. Poderes de los guerreros de los huesos. Al igual que otros muertos vivientes, los guerreros de los huesos están por encima de muchos ataques físicos y mágicos. Esto incluye el sueño, el veneno, la parálisis, la enfermedad y los hechizos que afectan a la mente. La armadura de hueso de los guerreros de los huesos es tan dura como las cotas de malla de los solámnicos y les cubre todo el cuerpo. Únicamente tienen unas pequeñas aberturas para permitir que la carne se mueva debajo del hueso. Con espada y flechas apenas se puede dañar la armadura de un guerrero de los huesos. Las pocas armas que logran atravesarla no infligen mucho más dolor al guerrero que el que ya soporta. La furia alimentada por su dolor es la clave de la fuerza sobrenatural de los guerreros de los huesos. Son notablemente más fuertes estando muertos que en vida, aunque en la transformación pierden los conocimientos mágicos y olvidan los hechizos que supieran. Asimismo, no son capaces de realizar tareas que exijan concentración o atención. Como consecuencia, estos guerreros no comprenden las estrategias complejas, pero sí conservan la mente que el guerrero tenía en vida y pueden aplicar tácticas de guerra con astucia.
Muchos de sus enemigos asumen que los guerreros de los huesos no tienen ninguna capacidad de raciocinio, un error que ellos saben aprovechar. Los guerreros de los huesos obedecen las órdenes de aquel a quien están unidos, pero no dejan de resistirse a la voluntad de quien los controla, pues lo culpan de mantenerlos atados a su terrible existencia. Si un guerrero de los huesos se libera, ¿a quien primero ataca es a su señor? Acólitos de los huesos. El acólito de los huesos es un discípulo vivo del Señor de la Muerte. Protegido por una armadura de esqueleto impía, el acólito de los huesos disfruta de una serie de poderes concedidos por Yemosh. Los acólitos de los huesos se conocieron durante la era de los sueños y hubo un tiempo, si bien corto y olvidado hace mucho, en que se contaban entre los sirvientes más temidos de los dioses del mal. Únicamente los caballeros del tormento de Morgion rivalizaban con los acólitos de los huesos en las tenebrosas historias que cantaban los vates de aquella época. Tan temidos eran que los hechiceros y los sacerdotes se dedicaban a destruirlos. Yemosh acabó decidiendo que no merecía la pena el tiempo y el esfuerzo que exigían, y se concentró en otros planes. Sin embargo, después de que tantas eras hayan pasado, solo algunos hechiceros e historiadores recuerdan las historias de los guerreros de los huesos. El Señor de la Muerte cree que es el momento apropiado para que esos espeluznantes muertos vivientes vuelvan a cumplir su voluntad entre los vivos. Creación. Los acólitos de los huesos son unos poderosos sirvientes de Chemosh. Aunque pueden ser un clérigo o una sacerdotisa oscuros que piden más poderes al Señor de la Muerte, normalmente se trata de un guerrero de las tinieblas que está dispuesto a entregar su alma a cambio del poder que Chemosh le promete. La armadura de huesos conlleva unas habilidades especiales pero, a diferencia de los guerreros de los huesos, le permite al acólito seguir disfrutando de los placeres de los vivos. Normalmente, quien quiere conseguir los poderes de un acólito de los huesos debe llevar a cabo un ritual que implica el sacrificio de un elfo, un ogro y un humano. Los cuerpos de las víctimas deben cocerse para conseguir lo que realmente importa, los huesos. Después tiene lugar un proceso horrible para, mágicamente, dar forma a los restos de los esqueletos y construir la armadura, especialmente hecha para el acólito de los huesos. Ya con la armadura puesta, el iniciado debe ofrecer su vida y su alma a Chemosh e implorar al Señor de los Muertos que le conceda los poderes propios de un acólito de los huesos. Si Chemosh considera que el candidato no es merecedor de lo que pide, lo mejor que éste puede esperar es una muerte rápida, si bien dolorosa. Quienes sí son considerados merecedores reciben secretos oscuros y el saber de la magia divina. Sin embargo, Chemosh puede otorgar a un guerrero que esté a su servicio directo, como a Usrik Krell, los dones de un acólito de los huesos sin que sea necesario llevar a cabo el ritual y la construcción de la armadura. Pero todo tiene un precio y el Señor de la Muerte reclamará el alma de su sirviente cuando éste caiga. Apariencia y personalidad. Los acólitos de los huesos siguen vivos y, sin la ventaja de su armadura, tienen las mismas características físicas, con su fortaleza y su debilidad, que antes. Pero cuando se cubren con la armadura, se convierten en un enemigo de pesadilla. La armadura está hecha de huesos de un color amarillo blanquecino y unas puntas alargadas le salen de los hombros, los codos, los nudillos y las rodillas. De esa forma, las articulaciones quedan protegidas. Esas púas están cubiertas de magia divina y no entorpecen los movimientos de los acólitos de los huesos. En algunos casos, incluso los agilizan. El aspecto exacto de la armadura de los acólitos depende de la persona, pues se adapta a su personalidad y su historia. Lo único que todas tienen en común es el símbolo de Chemosh, el tatuaje de una calavera sobre el corazón del acólito de los huesos. El Señor de la Muerte da las instrucciones para las acciones de los acólitos de la muerte, aunque las propias pasiones e intereses del acólito juegan un papel, tal como sucede con todos los mortales. Puede encontrarse un acólito de los huesos tanto vigilando un templo o un alcázar de Chemosh como en el campo de batalla, luchando en nombre de su dios. Poderes. El principal poder de un acólito de los huesos está relacionado con su armadura. Está creada con magia maligna y el acólito puede invocarla o hacerle desaparecer con una sencilla oración a Chemosh.
La armadura potencia la fortaleza de quien la lleva y lo convierte en un temible contrincante, incluso sin tener en cuenta sus otras habilidades. Asimismo, garantiza una protección casi total contra todos los ataques de este mundo. Pero es la habilidad de los acólitos de los huesos, conocida como formación de huesos, la que los hace más aterradores. La armadura puede modificarse, crecer y adaptarse según los deseos del acólito. Un acólito de los huesos sin mucha experiencia puede hacer que le crezca un aguijón de hueso de la muñeca si se encuentra desarmado. Un acólito más poderoso y que ya ha adquirido más experiencia es capaz de atrapar a su enemigo entre sus brazos y después ensartarlo en una docena de puntas de hueso que hace aparecer en un instante. Cuando los acólitos de los huesos dominan sus verdaderos poderes, pueden aplicarlos a los huesos y dirigirlos contra su enemigo. Ejerciendo su voluntad mágica contra su contrincante, son capaces de romperle los huesos desde lejos y así el guerrero no puede utilizar el brazo con el que maneja la espada o impiden al hechicero invocar el hechizo que implique movimientos del cuerpo. Esta espantosa capacidad puede desmoralizar a todo un ejército. Sin embargo, por suerte para los enemigos de Chemosh, aquellos con una fuerza excepcional o una fuerza de voluntad notable pueden resistir esos ataques de los acólitos de los huesos. Las leyendas de la Era de los Sueños afirman que los acólitos de los huesos más poderosos al servicio de Chemosh obtienen un último y terrible poder, la habilidad de licuar los huesos de un solo oponente en cuestión de segundos. Desprovista de la estructura que sostiene su cuerpo, la desvalida víctima muere casi al instante y de ella solo queda un montón blando de carne. Este pavoroso poder no puede utilizarse más que en contadas ocasiones. Los acólitos de los huesos disfrutan de una ventaja sobre los demás sirvientes de Chemosh, como los clérigos oscuros, cuando tratan de controlar a un guerrero de los huesos. Además, los acólitos de los huesos pueden elegir a sus guerreros de los huesos entre todos los muertos vivientes del ejército de Chemosh y de esa forma pueden encontrar el guerrero que mejor se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, un guerrero de los huesos minotauro que odia a los elfos es perfecto para luchar contra esa raza. Sin embargo, existe un inconveniente. Si el acólito de los huesos pierde el control sobre sus guerreros de los huesos, lo más probable es que estos lo destruyan. Chemosh no se apiada de los débiles. El futuro. A pesar de que en este momento los guerreros y los acólitos de los huesos de Chemosh han sido derrotados, el dios está satisfecho con sus servicios y no descarta seguir creándolos. Su objetivo es suplantar a Sargonas como líder de los dioses oscuros y, para conseguirlo, sus clérigos necesitarán la ayuda y la protección de guerreros fuertes, al igual que sus ejércitos requerirán generales y tropas resistentes. Tras la destrucción de Ausric Krell, no se sabe de la existencia de más caballeros de la muerte en Kryn. Los sirvientes de los huesos de Chemosh podrían convertirse en unos de los más temibles enemigos que cubran el mundo con su tenebrosa sombra. Sin duda, esta no habrá sido la última vez que se los vea,